La voz del pastor. Escucha el Evangelio de este domingo y la reflexión de nuestro obispo. Muy queridos hermanos y hermanas, ¿cómo va pasando el tiempo de rápido? Ya estamos hoy prácticamente hacia la mitad ya del mes de septiembre. Y evidentemente que la palabra de Dios siempre nos ilumina, nos fortalece, nos llena de alegría cuando hacemos que esa palabra la podamos nosotros reflexionar y pensar. 11 de septiembre, hoy recordamos aquel acontecimiento de hace 21 años en Estados Unidos, toda esa tragedia de las Torres Gemelas que conmovieron al mundo entero. Y por eso también los invito para que en nuestra oración encomendemos a todo este país, Norteamérica, y encomendemos también a nuestra patria Colombia y a todos los que sufren a consecuencia de la guerra. El Evangelio que hoy nos presenta la liturgia es el Evangelio tomado de San Lucas en el capítulo 15. En aquel tiempo solían acercarse a Jesús todos los publicanos y los pecadores a escucharlo. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: «Ese acoge a los pecadores y come con ellos». Y Jesús entonces les propuso esta parábola. Un hombre tenía dos hijos, el menor de ellos dijo a su padre: «Padre, dame la parte que me toca de mis bienes». El padre les repartió la hacienda. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se marchó a un país lejano y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces y se encontró con uno de los ciudadanos de aquel país, que lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Deseaba saciarse de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Recapacitando entonces se dijo: «¿Cuántos trabajadores de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, me pondré en camino a donde está mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como a uno de tus trabajadores». Se levantó y vino a donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se le conmovieron las entrañas, y echando a correr se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Su hijo le dijo: «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo». Pero el padre dijo a sus criados: «Saquen enseguida la mejor túnica y vístansela. Pónganle un anillo en la mano y sandalias en los pies. Traigan el ternero cebado y sacrifíquenlo. Comamos y celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado». Y empezaron a celebrar el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y la danza y llamando a uno de los trabajadores le preguntó qué era aquello. Y él le contestó: «Ha vuelto tu hermano y tu padre ha sacrificado el ternero cebado porque lo ha recobrado con salud». Él se indignó y no quería entrar, pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Entonces él respondió a su padre: «Mira, en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. En cambio, cuando ha venido ese hijo tuyo, que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado». El padre le dijo: «Hijo, tú estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo. Pero era preciso celebrar un banquete y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido.
estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Seguramente muchísimos de nosotros hemos oído varias veces esta parábola que llamamos del hijo pródigo, o también se puede llamar la parábola del Padre misericordioso. Es el capítulo 15 del Evangelio de San Lucas, y anterior a esta parábola hay otras dos, en donde nos narra el evangelista cómo un pastor que pierde una oveja deja las 99 y va en busca de la oveja. Y otra parábola, que es la de la mujer que se le pierde una moneda y empieza a buscarla y se alegra porque la encuentra. Son lo que se llaman las tres parábolas de la misericordia. Y esas tres parábolas de la misericordia nos hacen ver el rostro de nuestro Padre Dios. El rostro de nuestro Padre Dios, que se nos presenta como pastor que va en busca de la oveja perdida y que una vez que la encuentra se regocija y se la echa a sus hombros y se pone contento porque evidentemente esa oveja se había extraviado y la ha recuperado. Pero también aparece el rostro de Jesús con un rostro materno, femenino, una mujer que se alegra porque encuentra su moneda que se había perdido. Nuestro Padre Dios es también padre y madre a la vez y sabe acogernos. Y por eso en esta parábola del hijo pródigo, pues es el padre que sale y acoge a su hijo que se había extraviado. Ese hijo que él le había dado la libertad para que se fuera, y él hizo con el dinero todo lo que quiso, lo desperdició. Sin embargo, el padre siempre guardó la esperanza de que ese hijo volvía, y una vez que regresa, hace una fiesta. Vemos siempre esa actitud misericordiosa del Padre Dios. Y esa actitud del hijo pródigo puede ser la actitud de cualquiera de nosotros, porque siempre que nos apartamos de Dios, tenemos esa actitud de irnos de la casa del Padre, de irnos de la comprensión del Padre Dios, y a lo mejor perdernos en el dinero, perdernos en las mujeres, perdernos en todo lo que sea apartarnos de Dios. Sin embargo, Dios siempre se muestra misericordioso. Queridos hermanos, que al contemplar hoy nuevamente esta parábola del hijo pródigo, del Padre misericordioso, nosotros volvamos nuestro corazón a Dios. Y volviendo nuestro corazón a Dios, lo volvamos también a nuestros hermanos. Porque todo lo que hagamos a nuestros hermanos, se lo hacemos a Él. Por eso, nuestra vida cristiana ha de caracterizarse por lo que hacemos a los demás. Tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve en la cárcel y me visitaron, enfermo y vinieron a verme. Ahí encontramos nosotros el camino para ser auténticos cristianos. Que el Señor siempre nos ayude y nos dé un corazón misericordioso para comprender y acoger a los demás. Les imparto mi bendición en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un feliz domingo.